Para empezar a trabajar con la bombacha, lo que vamos a hacer es copiar el molde en la tela, pero antes les recomiendo sacar el molde entero de cada pieza. Para eso van a apoyar el molde sobre un papel doblado y así van a sacar el molde entero de cada una de las piezas de la bombacha. De esta manera podemos presentar mejor todas las piezas de la bombacha en la tela. Acá me sale una bombacha entera. Otra forma de hacerlo es dejar el molde como está y lo que vamos a doblar es la tela. Entonces doblamos así la tela, apoyamos el molde sobre el doblez de la tela y ahí sacamos la pieza entera. Bueno, vamos a apoyar los moldes en la tela respetando el hilo que coincide justo con el doblez del papel. Vamos ubicándolo en la tela y copiamos todas las piezas. Sobre el recurso de costura tenemos dos formas de hacer esta bombacha. Una es dejando medio centímetro en todo el contorno de la bombacha si vamos a utilizar el elastizado picot, y la otra forma es solamente dejando medio centímetro en las partes donde vamos a unir la bombacha, por ejemplo en los costados y en la parte de la unión del refuerzo con la parte delantera y con la parte trasera de la bombacha. Si vamos a hacer la técnica de elastizado apoyado, no necesitamos dejar recurso de costura en la parte de la cintura ni en la entrepierna de la bombacha. El elastizado apoyado o la técnica de elástico apoyado es súper fácil, simplemente apoyar la parte del elástico donde no está la puntilla o el picot, dejando esa puntillita afuera y haciendo un zigzag sobre la parte del elástico, obviamente sin que se vea la tela, de esta manera. Para hacer la otra técnica, que es el elastizado girado, donde aplicamos el elástico de picot, sí tenemos que dejar medio centímetro de recurso de costura en cintura y entrepierna, porque primero vamos a apoyar el elástico en la tela, vamos a hacer un zigzag y después lo vamos a voltear hacia adentro. Entonces sí o sí necesitamos un pedacito más de tela. Antes de ubicar los moldes en la tela es importante que veamos para qué lado tiene mayor elongación la tela, para dónde elastiza más, que en las telas de punto en general es en el ancho de la tela, y también tener en cuenta de ubicar bien el hilo para que la tela quede bien cortada. Bien, una vez que ya tenemos todas las piezas cortadas, lo que vamos a hacer es tomar la pieza del refuerzo y hacer coincidir la parte que va con el delantero, derecho con derecho. Y sobre el lado del revés de la pieza de la bombacha, vamos a apoyar el pedacito de refuerzo de algodón sobre el revés de la bombacha. Y vamos a coser a medio centímetro con costura recta o con overlock en el caso de que tengan. Una vez que tengo esto cosido, como pueden ver, la costura queda escondida utilizando esta técnica, me queda prolijo por el derecho y por el revés. Ahora vamos a coser la parte de atrás de la misma manera. Vamos a apoyar el derecho de la pieza de atrás sobre el derecho del refuerzo, de esta manera. Sostengo para que no se me corra. Y voy a agarrar las dos telas de la bombacha, la parte delantera y trasera, y las voy a enrollar. Hago un rollito
cuando me encuentro con el refuerzo, lo traigo hacia adelante y ahora lo pongo junto con los otros dos extremos de la tela. Ahí me quedan las tres telitas juntas. Sostengo las tres telas, igual que hice con la primera costura, voy a coser a medio centímetro con costura recta o con overlock. Bueno, ahí ya tengo cosida esta partecita, así que saco el rollito, doy vuelta a la bombacha y me queda de esta manera súper prolija. Por el revés y también por el derecho. Las costuras quedan escondidas y no se ve nada. Ahora vamos a pasar a elastizar y para eso vamos a usar una puntada de zigzag. Sobre los ajustes de la máquina los vamos a ir probando de acuerdo a la tela que tengamos. Yo voy a usar una puntada entre 2,5 y 3. Voy a dejar el ancho de puntada en 5 y la tensión la voy a poner en 4. Siempre es importante que antes de empezar a coser probemos cómo responde el zigzag que elegimos en esa tela. Esta es una tela que tiene mucho rebote. Yo le di una tensión de 4 para que vean qué es lo que pasa. Acá ya tengo la costura, estiro, acompaña bastante bien, pero si tiro demasiado la costura se revienta. Eso quiere decir que tengo que aflojar un poquito la tensión, la tengo que bajar. Así que voy a probar bajando la tensión y achicando un poco la puntada. Ahora pruebo y como ven, bajé la tensión y la puntada resiste mucho más, no se revienta, no se corta el hilo, así que vamos a ir con esta puntada para elastizar esta tela. Los ajustes que me quedaron bien para esta tela son puntada en 2,5, ancho en 4 y la tensión en 2,5 o 3. Antes de empezar a elastizar, lo que voy a hacer es cortar estos pedacitos de hilo y lo que me haya quedado desprolijo en la unión que hice recién. Emprolijo bien las costuras y pasamos a la parte del elástico. Para elastizar vamos a utilizar la técnica 4 y 1. Como ven acá tengo marcados un 4 y un 5. Porque lo que hice fue que a partir de la aguja, justo donde cae la aguja, marqué hacia abajo 4 y 5 centímetros. Para ayudarnos a arrancar con el elástico podemos poner un pedacito de tela al inicio de esta manera y después incorporar el elástico. Lo que vamos a hacer es coser bien cerquita de la puntilla del picot con un zigzag, pero sin pisar la puntilla, bien bien al ras. Entonces, vamos a acomodar el elástico. De la parte de la tela tiene que quedar bien al ras de la tela. Vamos a poner derecho del elástico con derecho de la tela. Y hacemos un zigzag pegadito a la puntilla, pero sin pisarla. Acá se ve mejor donde marca la flechita, desde donde tendría que empezar a contar hacia abajo esos 4 y 5 centímetros. Al principio hacemos dos o tres puntaditas sin estirar y luego vamos a tomar el elástico, apoyamos el dedo a los 4 centímetros, sostenemos el elástico y lo estiramos un centímetro hasta llegar al centímetro 5. Hacemos eso, mantenemos el elástico estirado y hacemos unas puntaditas de zigzag. Ya hicimos ese tramo, ahora repetimos. Apoyamos el dedo a los 4, estiramos hasta el número 5, pero solo estiramos el elástico, no estiramos la tela. Y así vamos cosiendo toda la parte de la entrepierna.
medimos hasta 4 centímetros con el dedo y estiramos 1 centímetro hasta llegar al número 5. Bien, una vez que ya cosí el picot, esto lo giro de esta manera y me queda la puntillita del derecho. Ahora voy a hacer un zigzag por el derecho de la tela pisando lo que acabo de coser. La puntada me tiene que quedar del otro extremo del elástico, no de la puntillita. Esta costura la tengo que hacer sin estirar la tela, simplemente tengo que acomodarla para que no se produzcan pellizcos. No tengo que estirarla de esta forma, sino acomodarla. Bien, ya tengo un lado de la bombacha elastizado, ahora voy a hacer con el otro lado exactamente lo mismo. Bueno, una vez que ya tengo las dos piernitas elastizadas, así me queda la terminación por el derecho. Lo que voy a hacer es unir uno de los costados. Voy a poner derecho con derecho y voy a coser con costura recta o con overlock. Una vez que ya cosí el lateral de la bombacha, ahora lo que tengo que hacer es elastizar la cintura. Para eso vamos a coser el elástico picot por toda la cintura, de lado a lado, igual que hicimos en la entrepierna. Primero voy a coser apoyando el elástico derecho con derecho y después lo voy a girar hacia el revés y lo voy a hacer un zigzag por el derecho. Bueno, ya con la cintura elastizada de la bombacha, ahí está casi terminada, así me queda por el revés. Lo que me resta hacer es coser este costadito que quedó abierto y voy a hacer lo mismo que en el anterior. Voy a enfrentar derecho con derecho, ahí, y voy a coser con costura recta o con overlock.
Ya con la bombacha terminada, lo que me resta hacer es agregarle un moñito. Si quieren darle otra terminación, entonces voy a buscar la mitad, el centro delantero. Ahí lo ubico, apoyo el moñito y le doy unas puntaditas a mano. Ahí está. Y lista la bombachita navideña.